Claro que puedo. Ya he perdido la cuenta de cuántas oportunidades te he dado. Te traje al museo porque espero que aprendas algo. De lo contrario, te aprobarás. Mis padres me llevarán al paredón si pierdo la materia. No culpes a los demás de tus errores. El futuro solo lo edificas para ti. Usted es creído como los demás. Se cree que vive en lo alto de un pedestal, como los dioses de la mitología griega, eso que usted nombra con tanto orgullo. No hablo de los dioses, hablo de los sabios, genios de la matemática. Déjame contarte algo. Este museo fue diseñado junto a los maestros de la cátedra. Lo hicimos posible porque llegamos a la conclusión de que el educando necesita más que números. Para entender la matemática, solo comprendiendo a los hombres y mujeres de ciencia, dónde nacieron y cómo vivieron, todo sobre su risa y su llanto. Vine a su cita por compromiso con mis notas, pero todo esto me fastidia inmensamente. Tus compañeros están en el museo. Es ideal que te integres al grupo. ¿Qué sentido tiene reunirme con un acuerdo de sonsos? Si a fin de cuentas estoy aplazada, profesor. No pierdas la oportunidad de aprender. Te estoy dando una salida. ¿Sabes que tu nombre, Sofía, significa sabiduría? Deberías hacerle justicia. ¿Por qué intenta manipularme con ese comentario? Yo, que soy más tapada que una caja fuerte. Porque tu nombre debería hacerle justicia. Ven. Vamos a reunirnos con tus compañeros. Creo que ya comenzó el espectáculo. Ya que esto no es tan solo un museo, sino que también tenemos algo de drama. Bienvenidos, señores y señoras, a este magnífico lugar, depositario de grandes momentos de la vida humana. A partir de hoy, podemos adentrar en nuestro maravilloso pasado, donde emprenderemos un viaje desde la antigua Babilonia, ubicada entre los ríos Éufrates y el Tigris. Esa antigua cultura, espacio ideal para la ganadería, la agricultura y el comercio. Luego de 3.000 años antes de Cristo, se descubrieron unas tablillas de arcilla cuneiformes, los cuales eran conocidos para su conservación, unos 300 signos, los cuales eran exclusivamente matemáticos, que fueron encontrados en esta región mágica que es la Mesopotamia. También hay hallazgos maravillosos en Egipto y la antigua Grecia. Oiga usted, señor, ¿a quién le importa el pasado? Estamos en la era de las computadoras y de las altas tecnologías. ¿Quién quiere trabajar con tablillas al horno como en la época de María Castaña? ¡Espera, Sofía! Hay otra cosa que analizar. Este museo también quiere rendirle homenaje a esos grandes matemáticos, filósofos y sabios que dieron soporte para así cambiar el modo en que vemos y percibimos el mundo que nos rodea. Ya empezó con su chonería machista. Aguántese un poco y déjelo terminar, el intentar cosas que desconocen. Hombres como Tales Mileto, Pitágoras, Sócrates, Anaxímenes, Anaximandro, entre otros, dieron su gran aporte al mundo de las matemáticas para así el día de hoy tener una vida más cómoda. ¿Por qué siempre nos nombras de últimas? ¿Ve usted que eso es como un monopolio donde las mujeres tienen menos oportunidades? Recuerda cuando nos habló del machista ese, de Aristóteles, que él citó que las mujeres eran menos inteligentes por tener menos dientes. Pero qué ridiculez, profesor, cuando está científicamente comprobado que ambos sexos son iguales en esencia. No seas tan impulsivo, muchacha. Tienes que controlarte. ¿Por qué? Si es la pura verdad. También hay grandes mujeres que brillaron en el mundo de las matemáticas, tales como son Teano de Samos, Hipatía de Alejandría, María Gaetana de Nexis, entre otras. Profesor, ¿cuál es la palabra para expresar desprecios a las mujeres? Misoginia. Significa el desprecio al sexo femenino. Entonces, Aristóteles era el más misógino de todos, ¿verdad? Es usted igualito a él. Siempre nos nombras de últimos, cuando hay un dicho que reza que las damas van primero. Bueno, llego hasta aquí y le dejo el resto de la presentación al profesor Alexander. ¿Por qué huye? ¿A qué le teme? ¿Me da la razón? Así como lo criticas a él, así debes criticarme a mí. Conforme de lo presente, le presentamos a través de esta puerta a algunos de los matemáticos físicos de la historia. En este momento, le presentamos a Tales de Mileto, más allá de la neblina, y a Émile Chatterley, su vida. Muchas gracias. ¿Quién? ¿El sabio? Sí. Dicen que lo vieron transitar los caminos en los días nevados, comprando casi todas las prendas de aceituna, cuando ya trabajan los olivares y donde solo se cosecha el frío y el hielo del invierno. Pues ahora entendemos el ingenio de ese jónico extraordinario, que esperó el sudor del verano para enseñarnos a hacer riquezas, dándonos una gran lección. Pues, suerte para él, ya que está en una de las mejores cosechas de aceituna de toda la costa mediterránea en mucho tiempo. Por generaciones, los hombres y las mujeres del campo trabajamos duramente en estos territorios.
Nena es gran sabio de Milesio y compra casi todas las prensas de aceituna. Luego las alquila, ya que tiene un casi control total de las máquinas y acumula mucho dinero sin esfuerzo alguno. Esa es una forma de reírse a nuestra cara. Debe de llorar de tanto reír al pensar que nosotros somos unos tontos, pero increíble que ese hombre no tiene la mayor ambición, pues solo quiere demostrarnos su infinita capacidad de lograr lo que nosotros no hemos podido hacer, y todo sin esfuerzo alguno. Solo salió de su talla, se va a hacer lo que no se hizo. Hoy está indiferente, distraído. Parece presidir una comparsa de carnaval. Solo falta que Dionisio, nuestro dios del vino, lo acompañe. Con tragedia, catástrofes o con el fin del mundo. Le agradezco, déjenme dar el paso.
Dale, ayúdanos a entender cómo funcionan los cielos. No moleste usted. Mi trabajo consiste en poner atención total a los puntos de luz que están en el cosmos. Les agradezco, aléjense de mí. Ve aquí, hombre sabio. Habrá visto un destello de fuerte resplandor, que puede ser de su importancia. Venga, acompáñeme, puede ser importante. ¿Por qué ese hombre nunca suelta esa agua? Así será porque tiene su trabajo. Oiga, ¿por qué no sube usted a la colina más alta? Allí tiene la mejor vista que en las cercanías de estas aguas peligrosas. Me parece imposible recorrer estos caminos. Debo saltar de aquí. Oiga, tengan cuidado, se puede caer. Thank you.
no ceder a la tensión de retomar las apetencias territoriales con otro tipo en el futuro. Cierto, si unimos a nuestros hijos en matrimonio, es la lazo más fuerte que podemos tener. Casaremos a mí, a la princesa Arimí, de línea de nuestro destino. Conmigo, el príncipe Astia de Espejo. Nosotros, al conocer la llegada del eclipse, enviamos ofrendas al oráculo de Diana, para así evitar el fin del mundo. Este importante acontecimiento, que fue el eclipse predicho por el matemático, físico, geométrico, comerciante, Tales de Mileto, causó un impacto tan grande en los hombres de su tiempo, que estos dos reinos enemigos le dieron fin a la llamada guerra del eclipse. Y presos de sus creencias y temores, vieron como su única solución un acuerdo político que involucraba a sus familiares para evitar así lo que ellos creían que era el fin del mundo. Para sorprendernos con una noche inesperada.
maestro ilustre de la ciudad de Mileto. Hablar con él es como tratar de exprimir una esponja a la que nunca se le agote el agua. A cada pregunta, una respuesta acertada, con razonabilidad e infinito ingenio. Sus ideas parecen iluminar las penumbras. Para él, no hay nada oculto bajo el sol. Él nos guió en un asombroso viaje en la cual nosotros pudimos entender el mundo en una forma diferente. Él descifró el misterio de los eclipses estudiando las estrellas y nos mostró la geometría de una forma graciosa. Emily se reencuentra con Michelle.